Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy en este viernes, día 17 de enero, las noticias pasan por los siguientes titulares. Mejoras realizadas por parte del ayuntamiento en diferentes calles, parques y acerados. 7.498 personas pasaron en 2013 por la Oficina de Turismo de Villafranca. María Que desfilará en Nueva York en el mes de febrero. A partir del 20 de enero se podrán inscribir en el ayuntamiento las candelas que se enciendan en la vía pública. La agrupación deportiva Villafranca participará en la media maratón Isla de la Cartuja. En la tarde de ayer recorríamos algunos puntos de nuestra localidad donde se han realizado algunas mejoras, algunas de ellas demandadas por los ciudadanos y otras para mejorar la apariencia y la accesibilidad. En primer lugar, nos desplazábamos hasta el Parque del Pilar donde se han instalado dos grandes torretas que permiten la iluminación de todo el parque, algo muy demandado por los ciudadanos de esta zona de nuestra localidad. El concejal de obras, Joaquín Rodríguez, nos ofrecía más datos sobre esta y otras actuaciones. Bueno, para nosotros es, uno, es un orgullo poder presentar esta, esta noche estas dos torretas de luz que iluminan el Parque del Pilar, de aquí de la barriada del Pilar, que corresponde y viene a ser una petición que se ha venido haciendo durante los últimos meses por parte del presidente de la Asociación de Vecinos y, a partir, y por parte de su directiva de iluminar este parque que, como sabemos, tiene una gran afluencia de público, sobre todo público infantil, de madres y padres que vienen con los niños y que es verdad que estaba un poco eh, pobre de luz. Por lo tanto se han colocado estas dos torretas que iluminan, como vemos, todo el parque y cuya inversión ha sido de en torno a los 5.000 euros, lo que el Ayuntamiento de Villafranca a través de la Delegación de Obras y Urbanismo se ha, se ha invertido en este parque para el disfrute de todos los socios de, la barriada de, de todos los vecinos de la barriada del Pilar. Por otro lado, y gracias al presupuesto de la EPSA, se ha condicionado la calle que da acceso de la Avenida de la Constitución hasta la zona de la Harinera y las Pasarelas, hasta el puente de la radio, donde se han instalado plantas, papeleras, bancos y se ha arreglado el pavimento. Otra de las actuaciones que hemos, que hemos llevado a cabo en los últimos meses ha sido y que se ha puesto en funcionamiento también ahora a final de año, ha sido el pasaje, la calle que une la Avenida de la Constitución con el puente de la radio. Como podéis ver, ha sido una actuación que se ha llevado a cabo a través de una obra de la EPSA y que. cuyo importe, cuyo presupuesto asciende a ...en torno a los 30.000 euros... ...ha sido un, una, una zona que se ha descentado... ...se han puesto unas plantas... ...se ha preparado todo lo que es la, el suelo... ...de, de la entrada al, a lo que es el Puente de la Radio... ...y va a permitir y permite unir... ...como digo, la Avenida de la Constitución... ...con la, con la Casa de la Cultura... ...una zona de gran influencia de público... ...sobre todo todo el que transita... ...hacia la Casa de la Cultura, hacia la Barriada Bonaval... ...y creemos que además que ha quedado... ...y que da un gran realce a toda la zona". Por último, y en varias calles de la localidad, se han instalado pasamanos en las aceras altas para facilitar el tránsito. También hemos llevado a cabo una serie de actuaciones que no por ser de, menos, de menor importancia económica tienen menor importancia a la hora del uso que se le va a dar y son poner unos pasamanos en los en acerados de toda nuestra de, nuestra. de nuestra localidad que en aquellos sitios donde tienen acerados altos. Me estoy refiriendo a una zona, una de las aceras de la avenida de la Constitución. a la calle Albuera también en otro espacio, a la calle. Bailén también y estamos también haciendo actuaciones en distintas calles de nuestra de Villafranca, donde como digo, la, las aceras tienen uno o dos escalones para poder subir. Son zonas donde, bueno, pues la población ya va siendo. va siendo mayor, necesitan agarrarse y sujetarse para poder subir estos escalones. Y por lo tanto estamos poniéndole pasamanos a esta, a estas zonas para que las personas que pasen por allí y son los usuarios de estas aceras tengan mayor comodidad a la hora de subir escalones para poder entrar en sus casas. Estamos en enero y es hora de hacer balance. En esta ocasión nos hemos acercado a la oficina de turismo de Villafranca de los Barros para hablar con Teresa Lemus, encargada de esta oficina, que nos explicaba que con este cambio de ubicación de la oficina muchas más personas acuden a informarse. Pues sí, sí que han cambiado los datos desde que estamos en el centro. Pues claro, las estadísticas son mucho más atractivas que antes. Simplemente porque al estar en un lugar de paso pues mucha gente que venía a Villafranca simplemente haciendo por ejemplo el Camino de Santiago, pues ahora mismo estamos en el mismo paso de su ruta y todo el que, aquel que necesita asesoramiento pues entra a visitarnos. También pues el tener la apertura del museo y tenerlo nosotros tan cerca, pues esto también nos ha favorecido, porque nosotros tenemos como bueno que toda la gente que nos visita la podemos mandar a ver el museo. Pero también a nosotros pues nos llegan muchos grupos, hemos tenido muchos colegios y muchos grupos durante toda la primavera, verano y el otoño también. Ahora estos meses son un poco más tranquilos y luego ya en febrero empezaremos otra vez con muchas visitas que se plantea este año muy atractivo. En cuanto al número de visitantes con respecto al año anterior se mantiene constante, muy similar al año 2012. En el, el total de visitantes de este año 2013 ha sido de 7.498 personas, de los cuales españoles han sido 1.234, extranjeros 247 y de grupo 6.017 personas. Eh, lo que es el total, comparándolo con el 2012, no ha variado mucho. Por otro lado, Teresa mencionaba que hay ferias, como la de Espobarros, en la que no se puede cuantificar exactamente qué cantidad de personas pasan a pedir información. Pero si sí es verdad que, por ejemplo, hay datos que no se han metido ya este año, porque, por ejemplo, la participación en ferias, como es la feria de Espobarros, pues es difícil siempre calcular la gente que, que realmente pasa por allí. Entonces, otros años lo que hemos hecho es poner las estimaciones, como siempre la oficina de turismo está presente dentro del stand del ayuntamiento. Hemos puesto las estimaciones que se han hecho de la gente que visita la feria. Este año lo hemos sacado de las estadísticas y entonces este número sí que es realmente gente que físicamente o a través de teléfono, o a través de vía email nos ha contactado y ha pedido ha solicitado algún tipo de información o algunos servicios de visitas guiadas gratuitas o todo eso. Pero lo cierto es que la cifra de visitas en la oficina de turismo van aumento. Sí, por supuesto, el número de, de visitantes va en aumento. Eh, lo mismo que pasa con los peregrinos. Antes, exclusivamente el sello a todos los peregrinos que nos visitaban se le ponía en las oficinas de turismo. Ahora ya también sellan en los albergues. Entonces, nosotros podemos contabilizar los peregrinos que vienen directamente a nuestra oficina, pero hay muchos que llegan, se alojan y ya a lo mejor no pasan por la oficina. Entonces, datos exactos nosotros podemos dar de la gente que nos visita a nosotros, pero no del número total, que siempre es mucho mayor. Nos ofrecía Teresa datos concretos en cuanto a cuál es la estación del año que más visitantes acoge este departamento, siendo otoño y primavera los que más saturados se han visto. Eh, nosotros siempre, por el, sobre todo debido a la climatología. Y también a las vacaciones, pues claro, siempre los meses de primavera y otoño para nosotros son los mejores. Después en verano, aunque la mayoría de los españoles estamos de vacaciones, esos meses nos visita gente, pero no suelen ser los meses mejores para nosotros, porque, por ejemplo, los extranjeros y los grupos en verano vienen menos. Sin embargo, en otoño y primavera... Hemos tenido este año, desde que se abrió el balneario del Raposo el año pasado en febrero, hasta, hasta finales de año, hasta noviembre, hemos tenido grupos casi semanales de personas que estaban haciendo un tratamiento de balneoterapia en el Raposo y venían los miércoles o los jueves a visitar Villafranca. Entonces, esos grupos, claro, en verano hay gente que no se apunta porque con el calor, ¿quién viene a visitarnos a las 4 de la tarde? Y entonces nuestras estadísticas siempre son mejores. Eh, los meses de octubre, por ejemplo, os puedo hablar de que nos visitaron 757 personas. Y los meses de primavera, pues también abril, mayo, son muy buenos para nosotros, de visitantes y de grupos en general. Otro dato importante que nos comentaba Teresa y que también ha ido en aumento son los grupos. Y recalcaba que es muy interesante este tipo de público porque siempre atrae a más personal. Hemos aumentado en lo que son grupos. El año pasado teníamos 5.636 personas y este año tenemos 6.017 personas. Y eso es muy positivo porque también hay que tener, tener en cuenta que en un principio las estadísticas del museo también nos las pasaban a nosotros y nosotros las contabilizamos. Ahora contabilizamos exclusivamente las estadísticas de la oficina de turismo. Entonces el aumento de personas que nos visitan dentro de grupos.